Hola amigos, me he decidido a lanzar este curso que es Microsoft SQL Server desde cero. ¿Por qué me he decidido a abrir o a lanzar este curso? Porque además de que me apasiona, el año pasado, en 2020, obtuve esta certificación y completé para ser un Microsoft Certified Professional. Entonces, quiero compartir lo poco o mucho que aprendí en esta certificación, hacérselos a ustedes de una manera muy práctica y que bueno, sigamos creciendo como profesionales. Llevo 3 años ya trabajando casi un 95-90% con base de datos. Vamos a ver dónde se guarda la información y cómo se guarda esa información. Y para eso hice unos slides muy padres para ustedes, que ocupé una herramienta que se los dejo en la descripción del video. Iniciamos. ¿Qué es una base de datos? Lo principal, ¿verdad? ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos, podemos buscar la definición en Wikipedia. Y eso solo voy a leer un fragmento porque ustedes lo pueden hacer en Google. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Es complejo, siempre Wikipedia no nos saca mucho de la duda. Por eso yo les doy la definición a lo que yo interpreto y comprendo. ¿Qué es una base de datos? Es un espacio dedicado que sirve para guardar información. Solo eso. Ejemplo básico. Por ejemplo, cuando ustedes guardan un documento o documentos importantes, donde lo guardan o que ocupamos un folder. Bueno, imagínense que ese documento es la información que ustedes almacenan en cualquier sitio web o aplicación, y el folder es el espacio, en este caso lo vamos a definir como base de datos. Ese folder, imagínense que es la base de datos, y bueno, vamos a ir ahí poniendo más documentos. En este caso, los documentos es la información que va a guardar datos importantes. Entonces, podemos tener uno o muchos folders más para guardar diferentes tipo de información. ¿Cómo funciona? Bueno, una base de datos, y voy a tomar como referencia Facebook, porque yo creo que todos conocemos Facebook. ¿A dónde va la información que está en Facebook o que publicamos en Facebook? Desde que nosotros creamos una cuenta en Facebook, estamos dando información: nombre, país, fecha de nacimiento. Y bueno, esto, todo esto viaja a un lugar que se llama data center. Y bueno, en este caso es un data center que pertenece a la compañía de Facebook. Y como sabemos, Facebook pues tiene Instagram, WhatsApp y entre otras muchas, muchas empresas de tecnología. Entonces, pues debe dedicar un espacio físico para tener sus servidores, que los servidores son como computadoras, megas computadoras, para almacenar y para dar un buen rendimiento a la aplicación. Son súper potentes. Pero bueno, no voy a ahondar en ese tema. Solo veamos como, imagínense, una bodega muy muy grande con mega computadoras, donde pues bueno, guardan nuestra información. Otra cosa bien importante es que esta imagen que ven aquí es como vamos a representar siempre una base de datos. Ok, y nos vamos ya a entrar más al tema, que es SQL Server. SQL Server, ¿qué significa SQL Server? Por sus siglas en inglés es Structured Query Language, y bueno, traducido al español es un lenguaje de consulta estructurada. Así es. ¿Por qué estructurada? Porque lleva orden. Podemos meternos más al tema de una base estructurada y no estructurada, pero pues como es el caso, que este curso es enfocado a SQL Server, pues bueno, dejémoslo así, como un lenguaje de consulta estructurada. ¿Y quién crea SQL Server? Pues como lo mencioné, pues lo crea la compañía de Microsoft. Vamos a ocupar una herramienta que se llama Management Studio. En la descripción del video yo también les dejo el link de descarga, y este, pues no considero que podamos hacer un video para instalar un software, porque realmente es muy sencillo. Y este, y pues nada, si se les complica la instalación o tienen algún error, escríbanme en los comentarios y yo les ayudo a resolver esa duda, ¿vale? Entonces, así es como vamos a identificar este software con ese símbolo, que es el de Management Studio.
¿Qué más? Vamos a estar ocupando mucho dos tipos de lenguajes. El lenguaje que se llama DML y DDL. Esto por sus siglas igual en inglés. Data Manipulation Language y Data Definition Language. A veces no es que quiera darlo todo en inglés, pero es que la herramienta o casi toda la información de tecnología pues viene en inglés. Y pues bueno, a veces es muy... muy fácil aprenderse todas estas nomenclaturas y nombres. Se nos hace muy, muy común. Entonces, Data Manipulation Language es simplemente para manipular y recuperar datos. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Es un select, un insert, un update y un delete. Ejemplos básicos y que siempre hacemos. Un select es como cuando entramos a Instagram y vamos a buscar a un amigo o vamos a ir a buscar a alguien que queremos saber información. Y bueno, eso es un select, ir por información, ver su perfil, ver su nombre, su tipo de post y su actividad. Eso es un select, vamos y buscamos información. Un insert se traduce a cuando posteamos un post, cuando hacemos un comentario, estamos enviando información a la base de datos que debe ser almacenado. Un update, imaginemos, cuando publicamos un post y ponemos en el caption, aquí en Vallarta, no sé, y luego nos arrepentimos y no queremos que diga aquí en Vallarta, sino ponemos playita y un emoji. Entonces, cuando actualizamos o editamos ese caption, estamos haciendo el uso de un update. Y bueno, luego nos arrepentimos de publicar esa historia o ese post o ese comentario, pues ven que le damos eliminar, pues entonces para eso estamos ocupando la operación de delete. ¿Ok? Eso es el lenguaje de manipulación de la información. Y también tenemos otro lenguaje que es el definition language. Este es para crear y modificar objetos de una base de datos. ¿Y a qué me refiero con objetos de base de datos? Me refiero a tablas. Las tablas es donde se guarda la información, procedimientos, funciones, vistas, que no quiero ahorita complicarlos con tantos conceptos, porque eso lo vamos a ver durante el curso. Entonces, ¿cuáles son las operaciones básicas para definir y crear objetos? Pues tenemos el create, el alter, el drop y el truncate, ¿vale? Entonces, solo se los estoy dando como un landscape para que nos vayamos acoplando a toda esta terminología y conceptos. Y como todo, pues hay competidores, ¿verdad? Estos son los competidores principales. Oracle, pues es su competidor principal porque también es una herramienta que se debe pagar un licenciamiento. Sí, son caros y por eso también existen las versiones gratuitas, que es MySQL y MariaDB, y no porque sean gratuitas van a ser menos potentes, no. De hecho, yo hace tiempo estuve trabajando con Oracle, como 2-3 años atrás, y también es una herramienta que me gusta mucho. También hay certificaciones, pero pues por la demanda de mi trabajo actual pues he tenido que entrar de lleno a SQL Server. Y no podría decir que una es mejor que la otra, porque las dos herramientas que yo he manejado, también MySQL, son muy buenas. Simplemente nos debemos adecuar a lo que requiere, en este caso, el cliente o la aplicación. Y por último, pues vamos a iniciar el curso con las operaciones básicas. ¿Cuáles son estas operaciones básicas? Pues como todo sistema, tenemos el modificar, el eliminar, el insertar y el mostrar. Lo que les decía, si ustedes se ponen a analizar, pues tenemos aplicaciones que, pues bueno, debemos insertar información, es decir, vamos a dar entrada a esa información. Si nos equivocamos, la podemos modificar. Si ya no queremos existir en esa aplicación, eliminamos la información. Y por último, si vamos a estar interactuando con otros usuarios, pues bueno, vamos a tener que estar buscando y mostrando información para ese intercambio, y es lo mágico de la aplicación, ¿no? De hecho, una aplicación sin información pues no tiene mucho sentido. Lo que hace importante a una aplicación y lo que hace poderosa a una aplicación
es la información. Si tienen dudas, por favor, díganmelo en los comentarios. Ya saben, regálenme un like para hacerme sentir mejor. Ya saben que yo los quiero mucho. Y no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que voy a estar publicando aquí en Mundo Binario. Cuídense mucho, bye bye.